Como tú lo ves, no se puede transitar, el humo, todas esas cosas. Si acá un incendio no entra el carro de bombero. La imagen lo dice todo, creo. Esta feria gastronómica ha ocupado toda la cuadra 15 del Jirón San Cristóbal en el Emporio Comercial de Gamarra. Tras la denuncia recibida a nuestro WhatsApp, llegamos hasta el lugar para comprobar la caótica situación que se vive. Hace humo, huele feo y no nos dejan la mercadería pasar. Según indican los comerciantes de este centro comercial, su mercadería no puede ya descargarse en este punto porque, como podemos observar precisamente en este lugar donde los camiones descargaban todas las telas y demás materiales, se encuentra, bueno, toda esta feria, ¿no? Que impide que los camiones descarguen exactamente en este punto, perjudicando a los comerciantes de esta galería. Además de haber ocupado toda la calle y exponer en plena vía pública cocinas y balones de gas, los comerciantes del lugar registraron lo que dijeron es una de las consecuencias de los restos de comida que deja cada noche esta feria. Según indicaron los vendedores de Gamarra, esta feria los estaría perjudicando en sus negocios. Nos afecta mucho acá por el humo. En sentido por el humo, acá se perjudica las prendas, todo. Entra todo el polvillo, o sea, el humo que hay allá afuera. ¿Entra las prendas? Obviamente, se impregna toda la ropa. Dentro de la feria encontramos también que, bueno, ha ocupado, como podemos observar, un símbolo de seguridad, la S de seguridad en caso de sismos, y exactamente sobre la S en estos momentos las personas están degustando de sus platos dentro de esta feria aquí en Gamarra. Es decir, ante un movimiento telúrico las personas no tendrían dónde ponerse a buen recaudo. Cuando solicitamos una explicación, no nos respondieron de la mejor de las maneras. Usted me dice que este símbolo no debería estar. ¿Este símbolo? ¿Lo dice, caballero? ¿Cómo me dijo? No, está bien. Pero señor, repítame lo que dijo. Señor, usted está hace rato. Pero usted, quiero que me repita. Los participantes de esta feria aseguraron tener el permiso del municipio de La Victoria, pero nunca nos mostraron un documento que pruebe dicha versión. Serán las autoridades del distrito las que deban pronunciarse sobre esta nueva problemática en Gamarra.